Hare Krishna, buenas tardes a todos. Bien, mi nombre es Hari Murari Das. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 4. Hoy nos toca el texto 31. Bien, así que ahora que se sumaron más devotos, Haribol, Pablo, Haribol Kola. Así que. Bien, vamos a introducirnos en la lectura que se hace habitualmente a través bueno, organizado por ISKCON Buenos Aires, y en esta contingencia que estamos viviendo se hacen de manera online. Así que vamos estudiando sistemáticamente el Bhagavad Gita, y hoy nos toca el 4.31. Entonces, como es costumbre también, vamos a empezar cantando el Jai Radha Madhava, que es una, como me gusta decir, es una introducción al mundo espiritual. Bueno, Prabhupada decía, es una ventana al mundo espiritual. A mí me gusta introducir el Jai Radha Madhava para que nosotros tomemos conciencia de a qué nos atenemos, digamos. Es una invitación, el mundo espiritual nos está invitando a que entremos en su territorio a través de esta canción. El mundo espiritual nos dice, conózcanme, conózcanme. Y este Jai Radha Madhava manifiesta lo que sucede en el mundo espiritual, lo que sucede de manera eterna. En el mundo material las cosas son falibles, son finitas, tienen un principio y un final. Entonces nosotros tenemos la concepción, también todas las cosas se ven de distintas perspectivas. Hay un mantra védico que dice Atmavan, ta 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 ta. Atmavan, Atma significa uno mismo. Atma a veces se puede traducir como mente, como cuerpo, o como alma. Es uno mismo, es la identificación. Si uno tiene una identificación con cuerpo, es cuerpo. Si uno tiene una identificación, bueno, Atmavan, y como sigue este mantra, en este momento no lo recuerdo bien, dice que cada uno percibe las distintas situaciones según la conciencia que uno tiene, según el entendimiento que uno tiene, según lo que uno es, puede ver cómo. Ve reflejado lo que uno es en el entorno, en los demás, en el medio ambiente. Y entonces a veces, claro, nosotros tenemos una capacidad limitada porque estamos en un mundo limitado, con un cuerpo limitado, una inteligencia, una mente ilimitada, y tratamos de analizar el mundo supremo, el mundo superior, y no lo entendemos, no entra dentro de nuestra lógica. Pero el mundo espiritual es eterno, y todas las cosas van sucediendo de manera eterna. No es que cuando un pastorcito agarra un mango de un árbol, tiene que pasar un tiempo para poder recoger el mango y después pelar el mango y comerlo, sino que todo está sucediendo en el mismo momento. El acto de agarrar el mango es eterno y está sucediendo de manera continua, constante. Entonces, esta canción, este mantra canción, trata de introducirnos en este mundo, en el mundo espiritual, donde todo fluye de manera natural para servicio de Krishna. Bien, entonces vamos a empezar. Bien. Jayo Gopijanavalavagirivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatiravanachari Tayoradhamadava Kunjavihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Janaranjana Yashoda Nandana Vraja Janaranjana
Yamuna tira vanachari, Chayora damadava kuncha vihari. Chayora damadava kuncha vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Chayo, Chayo, Gurudev. Chay, Srila Prabhupada ki, chay. Bien, entonces ahí vamos a leer, voy a leer la traducción del Chay Radha-Madhava. Dice, todas las glorias a Radha y Madhava. Radha y Madhava son Radha y Krishna. Dije como una redundancia. Estaba pensando si hay gente nueva. Me acuerdo cuando dábamos las clases de manera presencial, lo primero que uno dice por lo general es preguntar si hay alguien nuevo. Alguien con quien por ahí uno le deba una introducción más específica. Alguien quien uno tenga que tener cierta consideración como para que se sienta cómoda la persona. Y bueno, ahora online uno no sabe quién está al otro lado, salvo que a veces me salen los circulitos y veo quién está más o menos, a veces no sé cómo se ajusta eso, no sé si... O quizás los circulitos son personas que uno tiene como contacto, no sé exactamente. Pero hay veces no me sale, hay veces sí, hay veces más o menos veo quién está por ahí. Entonces, claro, Radha y Madhava, si hay alguien nuevo y alguien que no conoce los nombres, los términos, los conceptos, son dos nombres de los máximos exponentes en el mundo espiritual. O sea, Madhava es un nombre de Krishna, la suprema personalidad de Dios, y Radha es la palabra objeto a veces suena un poco fuerte, pero sí, el objetivo, digamos, que mueve a Krishna. O sea, todos más o menos tenemos el ejemplo, digamos, de algo que nos mueve, algo que nos genera. A veces podemos estar súper cansados, pero no sé, recibimos el llamado de alguien que nos motiva, digamos, y entonces, sí, vamos, sí, estoy completamente dispuesto. Este mismo motor es lo que pasa con lo que genera Radha en Krishna. Se dice que todo el mundo está buscando a Krishna, porque todos los seres, todas las entidades están buscando a Dios, relacionarse a Dios de alguna manera. Si bien hay algunas personas, claro, filosóficamente no aceptan a Dios, igual de alguna manera u otra tienen hay una búsqueda, inclusive muchas veces en psicología, digamos, hay una negación de algo porque uno quiere ese algo. Entonces, quizás a veces, no digo todos los casos, a veces una persona que niega la existencia de Dios es porque en realidad está buscando un vínculo con Dios. Y que por alguna manera extraña, digamos, no pudo tenerlo, entonces eso se vuelve a veces la mente así como amor y odio, el apego, apego-adversión, como dice el Bhagavad Gita.
A veces la mente hace que algo que uno quiere y no lo consigue o no lo consigue de la manera que uno quiere, se da vuelta. Y entonces, bueno, todo el mundo está buscando a Dios, a Krishna, pero Krishna está buscando a Srimati Radharani, a Radha. Entonces todas las glorias a Radha y Madhava, ellos se divierten en los jardines de Brindavan. Brindavan es el mundo espiritual, otro nombre del mundo espiritual es Brindavan. Así como uno conoce el término nirvana, nirvana termina similar, vana, bosque significa nirvana, sin bosque. Hay otros significados para la palabra nirvana, pero uno de los significados es sin bosque, porque las personas que practican el budismo están buscando la no existencia del mundo material. Como hay cierta frustración del mundo material o un entendimiento, no vamos a ir necesariamente al concepto negativo, sino vamos al concepto positivo. Hay un entendimiento de que el mundo material es falible, es finito. Entonces buscan una perspectiva superior o una perspectiva no superior, sino una perspectiva diferente. Dejar de lado el mundo material y entonces nos vamos a un lugar donde sea la antimateria, por así decirlo. Y eso es nirvana. Pero Brindavan es que vana también significa bosque, el bosque brinda, el bosque brinda. Brinda es quien maneja las energías en el mundo espiritual. Y entonces es un mundo espiritual, la antítesis perfecta del mundo material, no una negación del mundo material, sino donde se ve, digamos, las distintas actividades que nosotros buscamos en el mundo material, pero de manera perfecta. Eso es Brindavan. Entonces, todas las glorias a Radha y Madhava, ellos se divierten en los jardines de Brindavan. Krishna, el amado de las gopis, el que levanta la colina Govardhan. Acá atrás está la colina Govardhan, creo que no se alcanza a ver bien, pero bueno, esta es una colina. Y Krishna está sujetando y está protegiendo a todos los habitantes de Brindavan de la ira del señor Indra. Bueno, eso es otra historia. Después, por ahí, si hay tiempo, en otro momento podemos contar el pasatiempo del señor Indra. Pero bueno, Krishna es el amado de las gopis, el que levanta la colina Govardhan, el amado hijo de Yashoda, el atractivo encanto de los habitantes de Braya y quien recorre los bosques a orilla del Yamuna. Todo esto está pasando en el mundo espiritual de manera eterna. Y esa es nuestra búsqueda. Esa debería ser nuestra búsqueda incansable en este mundo material. Tratar de entrar a ese plano, a ese nivel donde nosotros podamos vivenciar este mundo espiritual. Y esto es posible. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, hoy nos toca leer el capítulo 4 del perdón. Sí, el capítulo 4 del Bhagavad Gita. El nombre es el conocimiento trascendental, justamente habla esto, del conocimiento trascendental. ¿Qué es el conocimiento trascendental? Porque hay conocimiento que es cómo salir del mundo material, cómo mejorar la condición del mundo material. Hay distintos conocimientos, pero hay un conocimiento que es trascendental, que es justamente el conocimiento de los planos superiores del mundo espiritual. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, si hay alguien nuevo que no conozca los conceptos, que no esté como empapado, digamos, en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un tratado filosófico, es un libro, pero es una conversación entre Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y Arjuna, que era su primo, y al mismo tiempo él era un guerrero. Un guerrero estaba en el medio de una batalla, él estaba al frente de un bando contra el otro, y en un momento él tiene cierta congoja, digamos, cierto sufrimiento y no quiere pelear. Krishna, quien era su auriga, quien manejaba su carro, el Krishna lo empieza a aconsejar. Y esos consejos, esa reciprocidad entre estas dos personas, Krishna y Arjuna, en forma de palabras, hacen que exista el Bhagavad Gita, que son las enseñanzas para la humanidad en general. Pero bueno, se manifestó de esta manera. Krishna le revela todo este conocimiento a Arjuna. Entonces, ahora entramos en el capítulo 4, o sea, entramos, estamos en el texto 31, pero digamos, estamos estudiando el capítulo 4, que es el conocimiento trascendental, donde se explican cómo se adquiere este conocimiento, qué se hace con este conocimiento, cómo es la persona que tiene este conocimiento. Todo esto se explica en este capítulo. Entonces ahora vamos con el texto propiamente tal, el texto en sánscrito,
Vamos a leer el sánscrito del 431. Dice: Nayan lokasti ajagyasya kuto anya kurus satama. Nayan lokasti ajagyasya kuto anya kurus satama. Perdón, perdón la invocación, la introducción. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Y ahí sí, leemos apropiadamente el texto del Bhagavad Gita, dice: Nayan lokastya yagyasya kutoanya kurusattama. Ahí voy a leer la traducción de palabra por palabra. Dice: Na, nunca, ayam, este, loka, planeta, asti, ay. Agyagyasya, de aquel que no hace ningún sacrificio, kuta, donde hay. Añá, el otro, karusattama, o el mejor entre los kurus. Vamos a leer la traducción. Y posteriormente el significado. Ambos por su divina y amorosa gracia. Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Kichay. La traducción dice: Oh, tú, el mejor de la dinastía Kuru, sin sacrificio, jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente? Significado. En cualquier forma de existencia material en la que uno se halle, uno es ignorante constantemente de su verdadera situación. En otras palabras, la existencia en el mundo material se debe a las múltiples reacciones de nuestras vidas pecaminosas. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa, y esta última es la causa de que uno se sitúe, se, con, se, de que uno continúe, se continúe arrastrando en la existencia material. Había que parar un poquitito porque es súper importante lo que está diciendo Srila Prabhupada. Bueno, Srila Prabhupada, todo lo que dice siempre es de suma importancia, pero a veces uno tiene la capacidad de por misericordia de Krishna también, y vamos a ver por qué, de captar algo en un momento. El Bhagavad Gita uno lo puede leer muchas veces y siempre hay algún significado nuevo, alguna. Entonces acá está diciendo que cualquier forma que uno exista en este mundo material es ignorancia, se debe a la ignorancia. A veces uno, o las personas que tienen cierto conocimiento acerca del ciclo evolutivo de las especies, piensan que el mundo está conformado de tal manera de que uno tiene que pasar sí o sí por estos niveles, las distintas especies, las reencarnaciones, las personas que creen en la reencarnación filosóficamente. Pero en realidad hay un punto que es súper importante: todo esto se debe a la ignorancia. No es que es algo que deba pasar sí o sí, sino que cuando uno se contacta con la ignorancia, se produce este efecto que es venir a divagar por el mundo material. Porque en realidad el mundo material es una tercia, un tercio o un cuarto, un tercio. Igual son denominaciones que se dan para que uno más o menos tenga una idea, porque el mundo espiritual es infinito, entonces ¿cómo se puede partir al infinito? Entonces, pero se dice que es una dimensión pequeña el mundo material. A veces uno piensa, no, somos tantos en el mundo material y se sigue reproduciendo el mundo material, cada vez más grande, esto, lo otro, pero el mundo espiritual es aún más grande. La gente que está acá, que estamos acá, en realidad cometimos el error de desvincularnos del mundo espiritual, del mundo real, donde todo está pasando, y venimos al mundo material a tener nuestras experiencias, a sufrir un poco, a disfrutar otro poco. Pero estamos en un lugar donde no está la totalidad de la gente. Por eso hay una manera de ver. Hay mucha gente que se acerca a la vida espiritual, busca en la vida espiritual la renuncia, sobre todo antes. Ahora hay otra nueva corriente de vida espiritual donde habla de que la espiritualidad va de la mano con el estar feliz en todo sentido y dejar que los sentidos también se regocijen. ¿Dije bien la palabra? Sí. Pero por lo general, siempre, históricamente, las personas que buscan una conexión con algo espiritual buscan la conexión a través del desapego. Entonces, a veces, también el mundo material es tan complejo, es tan difícil de desvincularse del mundo material, que a veces uno está haciendo vida espiritual y también se desapega tanto del mundo y entra en otro apego, que es el apego, digamos, a algo psicológico, que se siente, uno se siente el gran renunciante, el gran santo, el gran. Pero en realidad no hay ningún. No hay, no es, había un santo que decía, o sea, un santo, un gran devoto, que decía que en realidad
El renunciante no es el verdadero renunciante. Todos nosotros somos renunciantes y la persona más apegada del mundo material, que más en ignorancia se encuentra en el mundo material, es el más grande de los renunciantes. ¿Por qué? Porque está renunciando a todo el tesoro del mundo espiritual. Está negándose al mundo espiritual, que es un mundo tan diverso, tan grande y tan especial. Entonces, eso quería recalcar, cómo toda nuestra existencia en el mundo material se basa en la ignorancia. La ignorancia es la causa de la vida pecaminosa y esta última es la causa de que uno se continúe arrastrando en la existencia material. La forma humana de vida es la única salida para escaparse de este enredo. Los Vedas, por lo tanto, nos brindan una oportunidad de escaparnos. Al señalar los senderos de la religión, la comodidad económica, la complacencia regulada de los sentidos y finalmente los medios para salirnos por completo de esta condición desdichada. Esto también es súper importante. Los Vedas se explica que son como un manual para entender toda la creación. Y en los Vedas no solamente se habla de vida espiritual, sino también se habla de cómo uno disfrutar del mundo material o cómo, no sé, hay hasta secciones donde se habla de cómo construir naves espaciales, por ejemplo. Pero los Vedas tienen todo el conocimiento. Veda significa conocimiento. Está todo el conocimiento. Y dentro de todo este conocimiento hay partes que son específicas de vida espiritual. Y dentro de estas partes que son específicas para vida espiritual, hay partes que son religiosas, donde se habla de contenido religioso, y después hay partes que son aún ¿cómo se dice? Más íntimas, que hablan del proceso de vinculación con Krishna. Y entonces, pero en estos Vedas que hablan de religiosidad, se hablan de estos cuatro puntos que mencionó Srila Prabhupada acá: el sendero de la religión, la comodidad económica, la complacencia regulada de los sentidos y finalmente los medios para salirnos por completo de esta condición desdichada, la liberación. Entonces se dice que los Vedas habla progresivamente de estas cosas. Uno puede ser un. Los Vedas hablan, hay un término filosófico que se denomina karmi, que es aquel que sigue el sendero de los Vedas. Es una persona que sigue todo lo que los Vedas dictaminan para poder hacer una vida tranquila, en armonía con las reglas divinas. A veces, bueno, en nuestro movimiento por mucho tiempo se utilizó esta palabra como algo despectivo, en un sentido, porque claro, no es una persona que esté buscando una conexión con Krishna profunda, pero sí una persona que está buscando religiosidad. Y entonces los Vedas dan esta información, cómo uno volverse un ser humano ejemplar, un ser humano religioso. Pero claro, paulatinamente uno tiene que llegar al nivel de comprensión de los Vedas donde lleguemos a esto más íntimo, que es la conexión con Krishna directamente, y tener un relacionamiento con Krishna. Entonces, sigue. El sendero de la religión o de las diferentes clases de sacrificios que se recomiendan anteriormente, que se recomendaron anteriormente, resuelve de forma automática todos nuestros problemas económicos. Mediante la ejecución de yagya podemos tener suficiente comida, suficiente leche, etc., aun a pesar de que ocurra un supuesto aumento de población. Cuando el cuerpo está bien aprovisionado, naturalmente la siguiente etapa es la de satisfacción, la de satisfacer los sentidos. Los Vedas prescriben, por lo tanto, el matrimonio sagrado para regular la complacencia de los sentidos. Con ello, uno se eleva gradualmente al plano en el que se libera el cautiverio material y la máxima perfección de la vida liberada consiste en asociarse con el Señor Supremo. La perfección se logra mediante la ejecución de yagyas, sacrificios, tal como se describió anteriormente. Ahora bien, si una persona no se siente inclinada a realizar yagyas acorde con los Vedas, ¿cómo puede esperar tener una vida feliz, así fuera en este cuerpo? Y ni que hablar de otro cuerpo en otro planeta. Hay diferentes grados de comodidades materiales en diferentes planetas del cielo. Y en todos los casos hay una inmensa felicidad disponible para personas dedicadas a las diferentes clases de yagyas. Pero la clase más alta de felicidad que un hombre puede alcanzar es la de ser promovido a los planetas espirituales mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Una vida llena de conciencia de Krishna es, por ende, la solución a todos los problemas de la existencia material. Om Agyanati Mirandasya Gnanchana Shalakaya.
Bien, entonces ahí hicimos una introducción del Jayavrahamadeva para poder entender un poquito el mundo espiritual. El Jayavrahamadeva nos ayuda a poder entender, a entrar en el estado de conciencia propicio para poder entender el mundo espiritual. Y ahí Srila Prabhupada nos da un significado, el texto 31 del Bhagavad Gita, del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, donde nos está hablando de un nivel progresivo de vida espiritual. Primero está hablando de qué es una vida ordenada en el mundo material. Entonces una persona, un seguidor de los Vedas, llega a los Vedas, acude a los Vedas para poder hacer distintos niveles de sacrificios, para poder actuar de manera concordante con las leyes universales. Hay leyes en el mundo. Y bueno, si uno va de acorde con estas leyes, uno puede tener una vida feliz, una perspectiva de vida feliz en el mundo material. Esto se denomina un karmi. Después hay personas que son bikarmis, que no hacen caso de lo que dicen los Vedas, que viven la vida como se les antoja, por lo general en modalidades bajas como pasión e ignorancia, y ellos lamentablemente van a tener que sufrir. Quizás no en esta vida, quizás vengan con un buen karma de vidas pasadas, pero sí en una siguiente vida. Se dice que voy a parar de nuevo, voy a ver si hay alguien como más nuevo en la sala virtual, por favor que me lo diga, así vamos explicando los distintos términos o no. Pero bueno, el mundo material está regido básicamente por tres energías, que son tamas, rayas y sattva, que son ignorancia, pasión y bondad. Entonces, si es una persona, el cuerpo humano es como un radar, siempre doy este ejemplo, quizás si alguno escuchó más de dos o tres clases mías, posiblemente se escuchó tres en dos lo debe haber escuchado, se escuchó cuatro en tres lo debe haber escuchado. Siempre me gusta dar este ejemplo, a mí me sirvió mucho, que el cuerpo humano es como un radar, y de acuerdo a nuestro karma pasado, a nuestras actividades que tuvimos en otras vidas, este radar captura distinta información. Entonces, este radar, si está en modalidades bajas o viene con un karma, con un karma bajo, digamos, por realizar actividades bikármicas, justamente no estar en concordancia con las leyes de los Vedas, entonces va a capturar energía en la modalidad de ignorancia, va a hacer actividades en modalidad de ignorancia y va a obtener más ignorancia para una vida futura. Aquel que está en la modalidad de pasión es una persona más activa, que genera cosas y puede ser un gran ser humano a nivel material. Puede construir ciudades, construir, inclusive puede ser un gran altruista, construir, no sé, espacios de beneficio para la sociedad en general, hospitales, todo, pero quizás movido por un ímpetu de reconocimiento, quiere ser reconocido, eso es modalidad de la pasión. Y se dice que la persona que está en la modalidad de pasión finalmente termina paulatinamente también en la ignorancia, salvo, bueno, que se conecte con actividades más en la bondad. Y la persona que está en la modalidad de bondad es la persona que entendió cómo manejarse en el mundo material, que es bondadosa, que es bueno, que bueno, eso fue una redundancia, bondadosa, bueno, que se maneja de acuerdo a las leyes del mundo material, que actúa, que está tranquila, desapegada de ciertas cosas del mundo material, eso es bondad. Y esa persona tiene el beneficio de poder seguir disfrutando en el mundo material, quizás en planetas superiores. Y si mejora, digamos, su entrenamiento espiritual, puede lograr una conexión con el mundo espiritual. Entonces, vamos a hacer un repaso por los saludos. Pablo lo habíamos saludado, después Eduardo Bell. A veces pasa que con el Facebook, a veces uno se pone, hay algunos devotos que tienen nombre espiritual y ponen su nombre civil y a veces no reconozco o uno tiene cierta duda. Y Eva Shiva Jiménez, Hare Krishna, dice. Y Atindra Krishna Chaitanya, Hare Krishna, pero Laura Freasa, perdón. Reverencia a todos los otros reunidos. Chitrak Prabhu, bueno, Miguel Ángel Ayala, Eduardo nuevamente, Krishangi Devidasi, Claudio Baigorria, Iván Rocha, de Krishna. Bien, más o menos
quería tener una noción de quiénes estaban saludando y para poder seguir adelante, digamos, y viendo por dónde seguimos. Pero bien, el significado de hoy trajo a colación una palabra súper súper importante, que es el sacrificio, que toda persona tiene que realizar algún tipo de sacrificio. Y entendiendo el sacrificio como un oficio sagrado, digamos, como una actividad sagrada, una actividad que no queremos hacer o que nos cuesta hacer, pero en pos de obtener algún beneficio espiritual. Eso se hace y se mencionan como distintos tipos de sacrificio, según justamente lo que veníamos hablando, las modalidades, lo que menciona las modalidades, son la modalidad de cada uno. Y el guna también, existe guna, existe karma, que son como las tendencias psicofísicas que uno puede tener. Existen distintos sacrificios. O sea, una persona que tiene la tendencia a renunciar a ser un monje no va a tener que hacer el mismo tipo de sacrificio que una persona que tiene la tendencia a generar una vida tranquila, espiritual, en familiar. Son otros tipos de sacrificio, otro tipo de actividades que uno tiene que realizar también. Para en pos de la adquisición de conocimiento. Claro, ahí en uno de estos textos, Srila Prabhupada dice que los sacrificios tienen como fin el control de los sentidos, la mente y la inteligencia. ¿Pero por qué? Porque esto nos permite poder tener una conexión también con algo superior, con algo supremo. O sea, en el budismo siempre se explica la meditación y por lo general es como calmar la mente. Hay que calmar la mente, no hay que ir hacia el pasado, no hay que ir mucho al futuro. De esto se habla mucho en meditación, los budistas, por lo general habla mucho porque, claro, esto tiene mucho beneficio. Lo que pasa es que no se entiende muy bien para qué. Bien, quizás las personas que practican esto sí lo entiendan. Pero una persona que está como involucrada en búsqueda del objetivo supremo de la vida, quizás eso suene a poco. Porque uno, bueno, controla la mente, deja la mente tranquila, la mente no habla tanto y hay muchos beneficios a nivel salud. Pero esto tiene que tener un objetivo de poder tener una intuición más grande y la intuición está relacionada con la forma de Krishna que está en nuestro corazón, con Paramatma. En realidad, la intuición es saber escuchar a Paramatma. Cuando uno tiene la mente tranquila, la mente quieta, uno puede escuchar más profundamente lo que Krishna nos quiere decir. Claro, también Srila Prabhupada en el canto 4, si mal no recuerdo, explica esto, que una persona no puede tener una conexión con Krishna menos que aquiete la mente no nos tiene que molestar. El Bhagavad Gita lo dice, la mente puede ser nuestro gran enemigo o nuestro gran amigo. Entonces, una mente enemiga es justamente la mente como la conocemos. Uno cuando viene a este mundo, la mente nos dice una cosa, uy, quiero esto, quiero aquel otro, quiero esto, quiero comerme 10 kilos de helado y no sé, después estamos una indigestión como importante. Esto es la mente no mide tanto las consecuencias, para eso está la inteligencia, que es otra parte de nuestro cuerpo sutil. La inteligencia es la que nos dice, no, si te comes esto, después vas a estar sufriendo las consecuencias de la indigestión. Pero la mente no, la mente quiere disfrutar entonces, a menos que uno calme la mente, uno aquiete la mente, y uno se sitúe, cuando uno aquieta la mente, se sitúa en la modalidad de la bondad. Ahí uno puede empezar a tener una conexión con Krishna más profunda, con Paramatma. Y esto algunas corrientes filosóficas lo traducen como intuición. Hoy en día se habla mucho de la intuición. Jung hablaba mucho también de la intuición dentro de sus conocimientos de psicología. Pero la intuición es justamente la capacidad de poder escuchar lo que Krishna nos quiere revelar a través de Paramatma en el corazón. Paramatma es una forma de Krishna en el corazón. Y claro, ¿por qué me fui para acá? Los distintos tipos de sacrificio, de conocimiento. Entonces, claro, y la persona que está en la modalidad de la bondad es la persona que tiene el compromiso más grande de hacer sacrificios también más importantes para la comprensión espiritual. Es la persona que debe llevar la comprensión espiritual a niveles más profundos. Aunque también puede decir quedarse en el plano de la bondad y disfrutar de los beneficios que esto le trae, que puede ser una vida en los planetas celestiales, como semidioses,
con mucho disfrute, pero eso finalmente tiene una fecha de caducidad también. En algún momento termina, en algún momento, y vuelve a ser, vuelve a frustrarnos, digamos, porque uno, la eterna búsqueda del alma es la eterna, la libertad completa, los relacionamientos eternos, o sea, se hace mucho como mención en la literatura, en el cine, en el mundo material, en el cine mundano, acerca de relaciones perdurables, relaciones hiperrománticas, aunque ahora está cambiando un poco la perspectiva, pero básicamente eso es porque hay una tendencia a buscar eso en el mundo espiritual, a buscar el relacionamiento eterno del Jai, como decía el Jai Ramana, a ver Krishna que disfruta con Radharani y las gopis, y cómo uno se va como ajustando a esa perspectiva espiritual, trascendental y armoniosa, que es el mundo espiritual. Pero para eso, claro, bajando unos escalones, uno tiene que conocerse, conocerse a uno en el mundo material, conocer las modalidades en las que uno transita, conocer qué tipo de sacrificios debemos hacer y darnos cuenta cuando nosotros estamos como en estos planos receptivos para el conocimiento. El Bhagavad Gita, justamente unos textos atrás, en el 20, explica cómo se recibe el conocimiento y dice: abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Y eso habla básicamente del desapego, y eso está relacionado con la perspectiva de la naturaleza de la bondad. Existe una bondad material, como decíamos, también hay una bondad trascendental y completamente espiritual. Pero la bondad genera esto, desapego, entender las cosas no son eternas, ¿para qué vamos a sufrir? De hecho, hay un texto en el Srimad Bhagavatam, en el canto 11, está. Bueno, hoy estoy así con la memoria para los textos sánscritos, pero dice que aquella persona que acepta lo que está viviendo, ya sea bueno o malo, lo que está viviendo, de manera tranquila, desapegada actualmente en este plano, sin inmutarse, es digno de la liberación. Lo mismo está diciendo este texto, el 4.20. Una persona que. Tengo el Bhagavad Gita acá, no quiero especular. A mí siempre me gustó mucho el cambiar las palabras y todo eso, como para comprensión personal y también para comprensión por lo general de todas las personas que me escuchan. A veces uno cometemos el error de mecanizar un poco y utilizar siempre las mismas palabras, y claro, y eso no permite como una mayor profundidad en el conocimiento de uno. Entonces, pero igualmente también a veces uno se puede ir para el otro lado. Entonces, abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, abandonando todo apego a sus resultados de sus actividades, al resultado de sus actividades, siempre satisfecho. Esto es súper importante. También lo decía el texto, este texto del 11, del canto 11 del Bhagavatam. Sí, la felicidad, la satisfacción, digamos, el entendimiento, siempre es un ingrediente importante para la vida espiritual. Entender, estar satisfecho. Si pasó algo bueno, qué bueno, ya va a pasar. Si pasó algo malo, qué bueno, ya va a pasar. Hay cierta como serenidad, como tranquilidad. No hacer no volverse alarmista por las cosas malas y no volverse alarmista por las cosas buenas también. Es un buen punto. Él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Esto está hablando que una persona con conocimiento sigue actuando en el plano, en este plano material, sigue haciendo todas las cosas que tiene que hacer, pero no hay un apego. O sea, va a tratar de volverse la mejor persona en el mundo material, pero sin un apego. A veces las personas que emprendemos una vida espiritual pensamos que hay que estar desapegado y no es necesario como hacer el máximo esfuerzo por distintas cosas. Pero Srila Prabhupada siempre nos alentaba a ser el mejor en lo que hagamos. Y a veces, bueno, por lo menos por estas latitudes, no sé, por una cuestión de guna y karma también quizás, es más difícil. Pero el llamado, digamos, a nosotros es a ser exitosos. En la vida espiritual hay que ser exitosos. Pero al mismo tiempo estar desapegado, tratar de hacer todo lo mejor posible para ser exitoso. Y si finalmente Krishna no quiere que seamos exitosos, aunque es medio raro, Krishna siempre quiere que seamos exitosos, el esfuerzo hay que hacerlo. Eso es súper importante. Entonces, como dice acá el Bhagavad Gita, aunque está dedicado a toda clase de actividades
Él no está pegado a esas actividades, no está pegado, y eso es súper, 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 súper importante. Entonces, después, bueno, este capítulo del 19 al texto 24 empieza a mencionar cómo actúan las personas, digamos, que tienen este conocimiento, que entendieron. Y es súper importante, algo que conecté, digamos, mientras estaba leyendo el texto que tocaba hoy, y justamente como se mencionaba la palabra sacrificio. El sacrificio también va de la mano con austeridad. Me acordé del pasatiempo del señor Brahmá. O sea, cuando el señor Brahmá se encontró en este mundo, en el mundo material, el señor Brahmá es el primer ser creado, es el creador. A veces hay religiones o hay procesos religiosos espirituales que mencionan a Dios como el creador. Y a veces se podría entender que están mencionando a Brahmá. O sea, no quiero, no tengo la certeza de esto, pero hay veces que concuerda mucho cuando se menciona al Dios creador, se menciona a Brahmá tanto y no a Krishna o a Vishnu. Y entonces Brahmá creó este mundo material. Brahmá no es Dios, es uno de los semidioses más importantes, pero a él se le dio la tarea de crear este mundo material. Entonces, en un momento Brahmá estaba a oscuras, no había nada, estaba completamente a oscuras. Él estaba arriba de una flor de loto y en esta flor de loto se pone a meditar. Empieza a meditar, a meditar, a meditar, entra en un grado de meditación tan profunda que él empieza a escuchar la voz de Krishna, de Vishnu, y él empieza a escuchar tapa, tapa, que significa austeridad, austeridad. Entonces ahí, el señor Brahmá se pone a ejecutar austeridades, empieza a abocarse más en estas prácticas de austeridad, y ahí él tiene. Es tan fuerte su apego, digamos, a la instrucción. Es súper importante. Él estaba recibiendo una instrucción de alguien que no veía. Hoy en día nosotros queremos ver para creer todo. Él estaba escuchando la voz de alguien que no veía, pero siguió tan al pie de la letra la instrucción, porque a veces uno se dice, ¿la meditación para qué sirve? Para relajar la mente, para bajar el estrés, para generar serotonina, no sé, un montón de beneficios que son ciertos, pero la meditación de Brahmá que logró que Brahmá tuviese un darshan. Darshan en términos sánscritos significa estar frente a frente con alguien, estar frente a frente al señor Vishnu, a Dios. Entonces, cuando Brahmá está enfrente, y él no solamente fue una. Fue tan profunda la meditación que fue como una imagen, no más, sino que él estuvo cara a cara con Vishnu, tan solo por apegarse a la instrucción que él había recibido. Eso es súper importante. Hoy en día, en las filosofías espiritualistas, está como. Siempre digo lo mismo en las últimas clases. Hay como un cambio de perspectiva en el mundo, en la actualidad. Hay muchas cosas que a veces uno. Ya no tiene sentido como o tanto sentido, digamos, como se explicaban las cosas hace unos años atrás. Ahora hay otro tipo de comprensión. Y bueno, Vedas, al significar conocimiento, tiene la respuesta para todo. Y a veces estas respuestas se entregaban de una manera que están acorde a los tiempos. Pero quizás ahora, como hay un cambio de perspectiva, la balanza ahí se empieza como a mover para distintos lados, hay que como que esperar a que haya una calma como para poder. Pero hoy en día hay mucha, mucha filosofía espiritual, se habla mucho de vida espiritual. Lo que pasa es que la espiritualidad actual está muy relacionado con lo que era antes, con lo que era materialidad, digamos, en otras eras, en otros tiempos. No en otras eras, sino como tiempo atrás, en otras eras también. Entonces, ahora se habla mucho de vida espiritual, pero si uno lee acerca de esta vida espiritual, están hablando de lo que era vida material. Nada más que con una dosis de modalidad la bondad. Por eso es que ahora se habla esta espiritualidad como, pero que es que no es más que modalidad la bondad. Sin, ¿cómo es? No intento ser peyorativo, sino que es un análisis muy profundo que vengo haciendo. Porque bueno, me gusta analizar las cosas y siempre fui como, de alguna manera, un poco rebelde, si bien. Mucha gente a mí me conoce como muy compuesto o lo que sea, pero siempre me gustó un poco la rebeldía genera respuestas. En mi vida antes de ser devoto escuchaba música rebelde y siendo devoto, si bien cuando uno tiene comprensión puede hacer las cosas bien, al mismo tiempo esta rebeldía hace buscar como respuestas más profundas también. Entonces,
Este buscar respuestas más profundas me ayudó también como a volverme analítico también. Y claro, en este análisis veo que hoy en día, como siempre digo, la conciencia de Krishna es infalible e imbatible. En otras eras, ahora hay como cierta como búsqueda de la armonía en general entre las personas. Pero en otras eras, con respeto siempre, si uno lee libros antiguos de vida espiritual, los distintos sabios se reunían con otros sabios para hablar de filosofía y ver quién tenía la filosofía más completa, más elevada, y se generaban como largos debates muy profundos. Y me fui, me fui me perdí un poquito aquí. Claro, antes no había como este temor, digamos, a tratar de mostrar el defecto en el otro practicante, porque el otro practicante, ser un practicante sincero de vida espiritual, cuando reconocía el error, tomaba, digamos, tomaba como referente a quien lo había derrotado. Hoy en día, digamos, la vida espiritual actual es un tanto diferente, entonces hoy no podemos ir tanto al choque. Porque justamente cuando uno va al choque, hoy en día los procesos religiosos están perdiendo mucho poder porque cuando justamente uno va al choque tratando de imponer cosas, esto es mal visto, esto inclusive para mucha gente hoy en día no es visto como vida espiritual, sino como hoy en día hay mucha disociación entre lo religioso y lo espiritual. Y a veces esto va de la mano a lo religioso, a lo impositivo, y es algo que hoy en día no es tan agradable, digamos, para mucha gente. Entonces, por eso siempre el desafío de nosotros es como es tratar. Y este es un mes súper, súper importante porque, bueno, el mes de diciembre, el mes de la maratón de Navidad o la maratón de diciembre, que es un mes que está motivado por la compasión de Shila Prabhupada. Shila Prabhupada siempre tratando de buscar como el beneficio de todas las entidades vivientes. Él siempre buscaba la manera de cómo llevar vida espiritual a todas las personas en el mundo material. Entonces, cuando él vio que en el mes de diciembre la gente hacía muchas compras, muchos regalos, él dijo, esta es la manera perfecta para poder entregar regalos que realmente tengan un valor en el ser humano como en su nivel más profundo e integral. Entonces, así se armó esta maratón del mes de diciembre, que todos los devotos, los practicantes de Bhakti Yoga y los practicantes de Bhakti Yoga alrededor del mundo, los practicantes de Bhakti Yoga dentro de la institución ISKCON sobre todo, están haciendo alrededor del mundo, que es distribuir la mayor cantidad de libros en el mes de diciembre. Todos los años se hace el mes de diciembre tratar de distribuir la mayor cantidad de libros. Y esto es motivado justamente por compasión. Compasión inteligente, inteligente. Prabhupada fue muy inteligente para dar conciencia de Krishna o entregar el conocimiento del Bhakti Yoga a estos países occidentales. Otras personas lo habían intentado antes, pero no pudieron. Prabhupada usó su inteligencia para poder dar el mensaje, digamos, además de su pureza y todas las facultades que tenía Prabhupada. Entonces, es súper importante en estos momentos de crisis valóricas por ahí o crisis o cambios de perspectiva, ver cómo volverse realmente un ser compasivo y tratar de dar el conocimiento a las personas según su medio ambiente, el medio ambiente en el que están situados. Porque a veces si tratamos de imponer de cierta manera la vida espiritual, quizás nos encontremos con una pared y generemos el efecto contrario en las personas. Entonces, por eso siempre trato de buscar la vuelta a la vida espiritual sin desvirtuar lo que Prabhupada dijo. Lo que Prabhupada dijo, lo que dicen los Vedas, es eterno, es universal. Pero compasión, también la compasión debe buscar esto, cómo poder entregar el mensaje de la mejor manera. Y en este momento donde la vida espiritual para mucha gente es bondad, o sea, la gente está buscando la bondad. Hay que ver cómo entregar verdadera vida espiritual en un formato realmente bondadoso, porque por mucho tiempo se habló de que la conciencia de Krishna era tan fuerte, tan poderosa, que no importa la situación, o no importa que uno cambie distintas actitudes personales,
Lo importante es que la gente reciba este conocimiento, que si bien sirvió, si bien quizás fue bueno, pero es súper importante. Ahora la gente está buscando seres integrales, así como que sean. La gente está buscando modalidad de la bondad en la vida espiritual, que la modalidad de la bondad resalte, porque si bien la conciencia de Krishna es tan poderosa, uno puede recibir la misericordia. Eso es súper importante. La vida espiritual, en uno de los significados, Prabhupada también decía que en el 428, unos textos anteriores, hace 2 días atrás, 3 días atrás, en el significado, Prabhupada dice que la conciencia de Krishna no es obtenida por sacrificios. Si bien estuvimos hablando de los sacrificios, lo importante que son los sacrificios para la vida espiritual, la conciencia de Krishna, o sea, el nivel más profundo de vida espiritual, no es conseguido por sacrificio, es conseguido solamente por misericordia. Entonces, claro, uno podía recibir la misericordia estando en cualquier modalidad. Soy una persona completamente involucrada en modalidad de ignorancia, un poquito de pasión, ok, pero recibir la misericordia me vuelve un trascendentalista, me vuelve un bhakti yogi y finalmente voy a obtener el beneficio de las vidas de la práctica espiritual. Eso por mucho tiempo fue loable y sigue siendo loable, pero al mismo tiempo la gente ahora hay una demanda de más bondad en las cosas que se venden como espiritualidad y hay un resquemor a los líderes. Hoy en día hay una pérdida como de fe en los líderes. Entonces, claro, hay que ser sumamente cuidadoso de cómo tratar de encender la chispa de la vida espiritual en todas las personas. Entonces, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, y compasión es esto también, compasión no. Significa cómo buscar la mejor manera de que las personas se beneficien del proceso de conciencia de Krishna. ¿Por qué me vine con todo esto? No sé. Bueno, quizás porque estamos en contextos que hablan mucho como de religiosidad dentro de la vida espiritual, sacrificios. Y claro, esa es la manera de adquirir conocimiento, como lo obtuvo el señor Brahma. Pero el conocimiento más elevado, más profundo, como dice Srila Prabhupada en el 428, viene a través de la misericordia. Y la misericordia depende de nosotros, quienes ya estamos practicando vida espiritual consciente de Krishna, Bhakti y Yoga. Entonces tenemos que buscar la manera de que esa conciencia de Krishna llegue a los corazones de todas las personas de la mejor manera posible. Por eso hay proyectos muy, muy bonitos en el mundo como. Sí, últimamente estoy hablando mucho del Bhakti Center, es mi inspiración en este momento. Que entregan la conciencia de Krishna de una manera tan agradable, tan amena para todo el mundo, que todo el mundo está feliz, todo el mundo se vuelve conciencia de Krishna en ese lugar, el Bhakti Center en New York. Y bien, entonces, volviendo bueno, quería hablar un poquito del señor Brahma y también esto de la misericordia. Vamos a ver la hora, quizás. Dejemos por acá. Ah, ahí se corta. Por lo general me caracterizo por hablar mucho. Perdón, claro, recién va 1 hora, pero está bien. Yo estoy como más o menos llegando a la conclusión. Hablé lo que quería decir. Sí, en algún momento de la charla iba a llevar la conversación para otro lado, pero no se dio. Pero y si lo traigo ahora es quizás no tenga mucho que ver con nada, pero igual lo voy a hacer y ya encontré la manera, agradeciendo. En una charla hace poquito, no sé si la semana pasada, hace unos días atrás, una persona le hizo una pregunta al orador. A uno, un, él le hizo si había evidencia en las escrituras de que el aprecio era valioso para la vida espiritual. Me quedo dando vueltas, no tuve tiempo, en estos días estuve como muy ocupado con trabajo y demás, como para buscar estas citas. Pero sí, el aprecio es súper importante en la vida espiritual. La vida espiritual se mueve por aprecio. El aprecio es, claro, quizás, porque, claro, en un momento también mencioné que a mí me gusta como cambiar un poco las palabras para esto generar comprensión también, tanto en mí como en quien escucha.
Y esto de la comprensión también es súper importante, porque el aprecio a veces, quizás si la Prabhupada lo tradujo o usó otras palabras para mencionar lo mismo. Por ejemplo, a veces se dice que las ofensas al canto de los santos nombres, que es ofensivo criticar a los devotos. Pero claro, si uno vuelca ese precepto, digamos, de un punto de vista positivo, el punto de vista positivo es que el devoto debiera apreciar a todos los devotos y a todos los seres humanos también. El devoto debiera apreciar. Si uno aprecia, naturalmente no va a estar ofendiendo, porque uno ve el aprecio. Todos los seres humanos tenemos miles de defectos. El cuerpo material es defectuoso. El cuerpo material ya de su comienzo es defectuoso y va a seguir siendo defectuoso hasta que desaparezca. Entonces los seres humanos somos defectuosos. Pero el aprecio, el apreciar a otro devoto, hace que nosotros como que pongamos el freno, digamos, a ver las cosas negativas y apretemos el acelerador a ver las cosas positivas. Y naturalmente, cuando empecemos a ver las cosas positivas de los devotos que nos rodean, los practicantes de Bhakti Yoga, los espiritualistas, las personas en general, vamos a dejar de ver las cosas negativas paulatinamente y vamos a dejar de criticar. Obviamente no vamos a criticar si estamos en una actitud mental positiva, digamos, tratando de buscar el lado positivo de las cosas, de las personas, buscando las virtudes y no las carencias, digamos. Entonces eso es aprecio, es apreciar. Y el néctar de la instrucción también dice que uno tiene que relacionarse con las distintas personas según los distintos niveles. Darle servicio a las personas quienes son superiores, a hacer amistad con los iguales y ser compasivos con las personas más nuevas que se acercan al proceso de la vida espiritual. Y eso aprecio también, apreciar el aporte que están haciendo las personas que tienen mucho tiempo en la conciencia de Krishna. Nos hace avanzar naturalmente, porque dejamos de lado las posibles críticas que podamos efectuar simplemente por apreciar lo que se está haciendo. Nosotros pertenecemos a una institución. Las instituciones están compuestas por personas, y a veces las instituciones se tienen que tomar como medidas que se puedan ver como materiales. Y a veces uno puede estar en contra de alguna medida que se haya tomado en una institución. Entonces uno empieza a ver las carencias, las faltas en la persona que tomó esa medida. Pero cuando uno empieza a ver todo lo que está haciendo de manera positiva, todo lo que está haciendo en la vida espiritual, lo que está haciendo él mismo con su ser, tratando de volverse una persona, un trascendentalista, una persona abocada a la vida espiritual, naturalmente cuando empezamos a ver las virtudes, vamos a ver que la necesidad de criticar va mermando. Entonces siempre el aprecio constantemente aparece en los textos sagrados. Hay un montón de citas. Quizás la palabra aprecio, ahora tengo que buscarla. Es algo que me tengo que me como es un compromiso que me hice conmigo mismo, buscar la palabra aprecio en los textos. Pero sí, el aprecio ronda toda la vida espiritual. El Srimad Bhagavatam es un libro que habla de aprecio. En la vida espiritual se trata de aprecio, apreciar. Apreciamos al maestro espiritual que nos da el conocimiento, nos dan los mantras sagrados, apreciamos a los devotos que están a nuestro lado ayudándonos en nuestra vida espiritual. Y aprecia eso, el aprecio. Y el aprecio por las personas que aún no están practicando vida espiritual, eso es compasión. La compasión, un ser iluminado, dicen las escrituras, es la persona que llegó al nivel de paradukha-dukhi. Dukha-dukhi significa sufrimiento. Entonces la persona que ve el sufrimiento de otro como propio, esa persona es un ser iluminado, esa persona está bien encaminada en la vida espiritual. Y entonces ver el sufrimiento en el otro nos vuelve compasivo, nos vuelve apreciativo del sufrimiento y apreciativo a la necesidad de darle conciencia de Krishna. Y para esto un mes perfecto es este mes de diciembre, dar conciencia de Krishna, dar vida espiritual a las personas. Eso es el deseo de Srila Prabhupada, ese es nuestro compromiso en la manera en que podamos. Para poder darles también un vislumbre del mundo espiritual, esa es la meta de la vida, el mundo espiritual. Krishna, el mundo espiritual es la vida, también lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a apreciar y vamos a agradecer.
A Chitrak Prabhu, que siempre está organizando, porque claro, por lo general los devotos que damos las charlas le agradecemos la invitación, pero atrás de la invitación hay toda una organización. Él está organizando las clases, cada cuánto tiempo, es todo un servicio como bastante organizado. También Nityagorananda Prabhu, que está también involucrado en el servicio. Agradecer a todos los devotos que están escuchando, es súper importante. No puede haber un orador si no hay un receptor. Es súper importante también, eso genera una sinergia, genera también placer en Krishna. O sea, Krishna dice que no hay nadie tan querido para él que la persona, bueno, que entrega este conocimiento. Y claro, y obviamente, ¿y cómo no va a ser querido para Krishna la persona que está recibiendo el conocimiento? Si esta persona está involucrando en vida espiritual y esta persona también va a transmitir el conocimiento de otra manera, entonces la vida espiritual es un ir y venir de sentimientos. Esto también lo menciono mucho también. Porque claro, en un principio la vida espiritual parece muy, muy, muy ruda, muy dura, muy fría. La vida espiritual controla la mente, para los sentidos, todo eso. Pero todo eso tiene una finalidad, y la finalidad justamente es el rasa, el tener un sabor, un nivel de contacto con Krishna que sea personal, y que sea que así como yo me relaciono con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos en el mundo material, un relacionamiento así también se debe buscar en el mundo espiritual, porque el mundo material en realidad es la copia mala del mundo espiritual. En el mundo espiritual están todos los sabores que nosotros buscamos en el mundo material, pero de manera perfecta. Se dice que en el mundo espiritual hay cinco razas principales, cinco sabores principales: el de neutralidad, o cinco maneras de relacionarse con Krishna, con Dios: el de neutralidad, el de servicio, el de amistad, el de paternidad o maternidad, el sentirse como un padre. A veces uno tiene un sentimiento como de padre, de madre hacia Krishna. Y finalmente el nivel más elevado es el nivel de madhurya, el nivel de amante de Krishna. Que uno está completamente entregado a Krishna, a la voluntad de Krishna, y la vida uno empieza a... Se dice que el mundo espiritual es vivir en un ambiente donde todo el mundo está preocupado por servirte y por darte lo mejor constantemente. Es un ir y venir de relaciones amorosas. Y estas relaciones amorosas se dividen en estos cinco niveles. Srila Bhaktivinoda Thakur también explica que estos niveles, cuando caen al mundo material, en el plano más burdo, en el plano completamente físico, los sabores son muy básicos. El azúcar es dulce, el dátil es dulce. Esos son los rasas que hay en el plano físico nomás. Pero después, en el plano psicológico, Bhaktivinoda Thakur explica que se mantienen cuatro razas. Se pierde el rasa neutralidad. El rasa neutralidad solo se tiene con Krishna. Si bien es un nivel básico, muy bajo de conciencia de Dios, es un nivel de relacionamiento con Dios, con Krishna. Pero en el mundo material, de manera psicológica, la mente obtiene cuatro razas. El de servicio, el de amistad, el de paternidad y el de amantes. Estos cuatro niveles de raza, de relacionamiento, están en un plano psicológico, porque una persona, por ejemplo, se enamora de alguien porque idealiza a esa persona en un plano psicológico, y entonces se obtiene esta raza. Pero cuando estos razas se vuelcan al mundo espiritual, uno en ese momento empieza a fluir en el plano del mundo espiritual. En ese momento llega Brindavan, en ese momento obtiene Brindavan. Brindavan se manifiesta en uno mismo. Entonces, y lo mismo pasa con el aprecio. Digamos, el aprecio no solamente es para los devotos, sino también pasa el aprecio a Krishna, justamente en estas razas, o también a la deidad. Eso es otro de los agradecimientos. Quería agradecer a Chitrak Prabhu, Nitai Gorananda Prabhu. Y también agradecer a Gora Nitai. Yo en este momento vivo en Chile, hace 10 años. Pero la deidad con la cual yo más
en relacionamientos tuve en la vida espiritual fue con las deidades Goran y Tai de Buenos Aires. Así que también esto es por la misericordia de Goran y Tai que estamos nosotros practicando. Y también quiero agradecerle a Goran y Tai que nos permiten hacer esto. Es súper importante la posición de la deidad en la vida espiritual. A veces otros procesos religiosos espirituales no ven a la deidad como un camino simplemente para obtener vida espiritual. Algunos procesos religiosos consideran que la deidad simplemente es una tergiversación de un proceso religioso. Pero en el concepto más elevado de vida espiritual, el concepto que nos trajo Chaitanya Mahaprabhu, la deidad es Krishna mismo, no hay diferencia. En las escrituras sagradas se mencionan que no hay diferencia. De hecho, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y relacionándolo con el aprecio, ya está, en estos momentos cuando empiezo a hablar rápido y se empiezan a decir las cosas, pues el tiempo va en mi contra. Pero en esto, en relación al aprecio también, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el mayor expositor de la conciencia de Krishna como la conocemos hoy por hoy, la encarnación de Krishna que apareció en Kali Yuga, en este Kali Yuga en particular, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él tenía un aprecio súper grande por sus discípulos, y él a cada uno de sus discípulos le confirió una tarea en particular, que ahora no vamos a entrar en esas tareas, pero por ejemplo, Swarup Damodar, él tenía la tarea de velar que las personas que se acercaran a él con textos sagrados realmente tuvieran el Siddhanta perfecto, o sea, realmente estuvieran en concordancia con la perspectiva espiritual correcta. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota, una historia, donde fue un poeta a encontrar, quería entregarle un poema al señor Chaitanya, al Sri Chaitanya Mahaprabhu, al señor Gauranga, pero dijo, no, primero tiene que pasarle el poema a Swarup Damodar. Entonces Swarup Damodar lo lee el poema y enseguida remarcó un error. Y dice, el poema estaba muy lindo, hablaba de que como el señor Jagannath es una imagen de Krishna hecha de madera, así como el señor Jagannath está hecha de madera, el señor Chaitanya, no. Algo así como el señor Jagannath es la forma de madera que no se mueve, pero el señor Chaitanya es la forma viviente, viviente, creo que esa era la palabra clave de Krishna, la forma viviente de Krishna. Krishna se manifiesta como Jagannath en una forma de madera, pero se manifiesta de manera viviente como el señor Chaitanya. Y ahí Sarup Damodar lo corrigió, le dijo, no hay diferencia entre la deidad y Krishna, esto es un error. No, no es que el señor Jagannath es de madera y no se mueve y el señor Chaitanya sí se mueve. Ambos se están moviendo. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener distintos niveles de comprensión para poder ver que la deidad se mueve, que la deidad está en uno, que la deidad tiene un relacionamiento con uno. Se necesita una comprensión. Está la comprensión teórica, pero en un momento también tiene que venir la comprensión rásica, justamente entender el rasa que uno tiene con la deidad y entender que la deidad también tiene una interacción con nosotros y con todo el mundo. Entonces, este es un movimiento de aprecios, el aprecio por los devotos, el aprecio por el devoto que nos entregó el conocimiento, que es el maestro espiritual, los maestros espirituales que nos están dando el conocimiento, el aprecio por las entidades vivientes que están sufriendo, y este aprecio hay que convertirlo en compasión, y el aprecio a Krishna, el aprecio a Gaur Nitai, a las deidades, regentes de nuestro yatra, de nuestro lugar, las deidades con las cuales nosotros no nos relacionamos. Y entonces, ahora sí, voy a dejar por acá, voy a ver los comentarios o si hay alguna pregunta. Estoy viendo Back to Bed, dice, ¿cuál es un ejemplo de raza neutral? Bien, después hay Eduardo Bell, anteriormente mencionó, gracias por conectarme con Krishna. Iván Rodrigo Rocha, Hare Krishna. Laura Fraza, muy inspiradora la clase, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario también. Gracias, Prabhu, por la charla. Sergio Landa, de Conciencia de Krishna. Pablo dice gracias por la clase. Hare Krishna. José Alexander Gutiérrez. ¿Cuál es un ejemplo de raza neutral? Bueno, un raza neutral es cuando justamente uno lo ve a Krishna, a Dios, como alguien supremo. No más. Pero no hay un. O sea, ok, hay una superioridad. Existe Krishna, existe, o sea, no sé ni siquiera Krishna, porque para tener un contacto con Krishna se necesita de una reciprocidad específica. Pero el raza neutral es que hay una suprema personalidad, hay un Dios, está Dios, y nosotros somos
Estamos acá, claro, y Prema Sindhu me dice los cuatro kumaras, ese es el ejemplo que siempre se da. Pero el concepto, digamos, de por qué son neutrales es por eso, porque no tienen una actitud de servicio, no lo ven así como. No sé, hay algunos conceptos religiosos que ven a Krishna como el supremo, el más grande, y si uno lo ve como el más grande, naturalmente uno es más chico, y al ser más chico uno es como un sirviente. Pero sin embargo, el raza neutralidad, como bien Prema Sindhu explica, los cuatro kumaras, ven, Krishna, el Dios está un Dios, pero nosotros estamos acá. Y después, bueno, los distintos niveles ya son más comprensibles dentro del aspecto de la comprensión humana, porque son los razas que nosotros buscamos en el mundo material. El raza conyugal, el raza de amistad, el raza como padres. Pero el raza neutral, como la palabra lo indica, hay una neutralidad, hay una comprensión de los distintos actores claro, no quiero materializar la palabra actores, de las distintas personalidades. Hay una comprensión. Pero no hay una movilidad de sentimientos involucrados. Eso básicamente. Son las 6:45 y tengo que ser sí o sí puntual. O sea, así que tengo que dejar por acá, 5:30. Claro, sí, tengo que ir dejando por acá. Y si hay un comentario final, una pregunta más, siéntanse en libertad de hacerla. Muchas gracias nuevamente a quienes están escuchando la clase, la charla. Muchas gracias a los organizadores, obviamente, nuevamente. Y Eva Shiva Jiménez dice muchas gracias por su charla, me embelesaron el alma, Hare Krishna. Muchas gracias, estos comentarios son como el combustible, digamos, la vida espiritual. Bueno, como lo venimos mencionando, se mueve a través del aprecio. Cuando hay aprecio, la vida espiritual se vuelve tangible, se vuelve real. Y uno empieza a comprender cosas más profundas. Hay un texto bueno, creo que lo mencioné en unas charlas anteriormente. Hay un texto del Bhagavatam que es súper súper lindo, descriptivo del mundo espiritual. Que dice: en el mundo espiritual no hay envidia, los animales salvajes no son salvajes, comparten su comida con sus presas, por así decirlo. Y claro, el mundo espiritual significa esto: no es algo frío, no es solamente un hay distintos procesos espirituales, obviamente. Hay procesos que conllevan, o mismo nuestro proceso, este proceso, conlleva en un principio como con mucho control, controlar la mente, o hay procesos como el Dhyana Yoga, de meditaciones profundas, de posturas físicas súper difíciles y demás, o austeridades, o atarse de un árbol por años. Hay un montón de. Y todo eso vuelve como la vida espiritual un tanto áspera. Pero todo esto tiene un objetivo. No es parte de nuestro proceso hacer ese tipo de austeridades tan grandes. Nicolás González Gaete, muchas gracias, pero ¿podría por favor narrar lo que escucharon los cuatro kumaras? Hare Krishna. Bien, como decía, escucha, me siento en falta, digamos, pero en realidad tengo que cortar la transmisión. Bueno, tengo otro evento, no yo, sino mi esposa, que tiene que ocupar el mismo espacio físico, además que el tiempo que siempre se dan para las charlas, más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, eso es lo que debiera durar las charlas. Pero bueno, podemos dejarlo de los cuatro kumaras para la próxima.
Bien, ahí Tulsidas dice: Hare Krishna, neutralidad es la relación con Krishna como entorno y parafernalia, pasto, flores, piedras, frutas, riachuelos, árboles. Claro. Claro. De todos modos, también hay, bueno, hay como pasatiempo donde los pastos, el pasto, porque en el mundo espiritual todo es consciente y todo tiene personalidad. Entonces hay momentos donde el pasto también tiene como un sentimiento de querer ocupar otra raza. Eso también es muy bonito de explicar. Es muy, perdón, es muy bonito de leer. O sea, cuando un pasto quiere ser pisado, entonces también hay como un cierto como ímpetu en querer como obtener otro tipo de raza. Pero claro, como en el mundo espiritual justamente es todo consciente. Las piedras, los ríos y todo eso son conscientes, son personas, son personalidades. En el mundo material, ojo también, pero en el mundo material es más difícil verlo. En el mundo espiritual son personas y claro, pero hay personas en el mundo material que ocupan posiciones justamente como un río, como una piedra, como una fruta, que están basados como en un raza de neutralidad. Están ahí como para, pero no tienen un papel activo, como lo pueden tener las gopis, como pueden tener los pastores, como pueden tener Nanda Maharaj, y eso. Pero bueno, entonces voy dejando por acá y dejo pendiente los cuatro Kumaras. Es súper bonito también, me acuerdo, había un tiempo que estaba bastante involucrado, pues me tocaba dar clase de Bhagavatam en el Templo de Buenos Aires, seguidas. O sea, en todo el tiempo que estuve en Buenos Aires daba muchas clases, tanto de Bhagavatam como de Bhagavad Gita. Era uno de mis servicios principales. Pero había un momento en particular que se estaba leyendo mucho la parte del Bhagavatam, la sección del Bhagavatam de los Kumara, por lo menos no es que se estaba leyendo mucho, siempre se lee igual de manera sistemática. Pero había un momento que a mí me tocó dar muchas clases en relación con los cuatro Kumaras. Así que me acuerdo que es algo que también tengo como un, ¿cómo se dice? Briti creo que es la palabra, como una impresión acerca, porque también hay un momento que Vishnu hace una declaración de amor, justamente, que es muy bonita. Pero lo dejo para la próxima. Ojalá el próximo texto de alguna manera podamos vincular con los cuatro Kumaras y ahí hacemos una conexión entre el texto de Toque y los cuatro Kumaras. Así hay una motivación para la próxima clase que es un tema específico. Ojalá que las personas que estén ahora y que estén interesadas también se conecten ese día. Así que ahora yo voy a dejar por acá. Le agradezco a todos el haber escuchado atentamente los aportes. Sobre todo estos aportes finales acerca de la neutralidad. Les agradezco eso. No, 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 y voy a dejar por acá. Los incentivo que profundicemos todos nosotros en nuestra vida espiritual y sigamos para adelante en la práctica del Bhakti Yoga y en la comprensión del mundo espiritual y cómo llegar al mundo espiritual. Así que muchas gracias por oír nuevamente, muchas gracias por estar, por este servicio que estamos haciendo en conjunto, el de hablar y el de escuchar. Es un servicio, claramente Krishna está ahí, Krishna está jugando un papel súper importante en toda relación que haya entre devotos. Krishna está ahí bendiciéndonos, obviamente, y ayudándonos a vincularnos nuevamente con él. Entonces voy a dejar por acá. Hare Krishna, buenas tardes. Y eso. Hare Krishna.